Este video ha sido posible gracias a EA Creator Network. Hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Isims y hoy les traigo el spill build de la decoración del nuevo apartamento de nuestro querido Evan, el protagonista de la tercera generación de El reto de Celebrity Legacy. Si no sabes absolutamente nada de lo que te estoy hablando, voy a dejar linkeado arriba la lista de reproducción de este Legacy que estoy haciendo. Es un Legacy, digamos, completamente nuevo. Creo que más nadie lo ha hecho. Yo hice las reglas de esto ya creo que hace 2 años ya. Tiene bastante tiempo en mi canal, pero bueno, han pasado muchas cosas y nada más estamos por la tercera generación. Y esta tercera generación, bueno, pero antes de continuar hablándoles sobre esto, por favor recuerda darle like a este video si te gusta, dejarme tu comentario abajo y sobre todo suscribirte si aún no lo has hecho. Hay muchas cosas de las que quiero hablar y este video está cortico. Primero, no he subido videos casi en esta última semana. Es porque primero, bueno, la semana pasada tuve una semana muy ocupada en el trabajo y el sábado me dediqué a grabar el primer episodio de esta nueva temporada. Me dio error el juego, pensé que había perdido el save file. Estaba ya casi que me friqueaba, pero al final pude recuperarlo, tuve que reparar el juego. Pude además grabar este spill build y otro videito más que también van a ver esta semana. El domingo me iba a dedicar a lo que vendría siendo a la edición de todos estos videos, porque ahora decidí hacerlo así, grabar los fines de semana y editar también los fines de semana para que los días de semana me queden completamente dedicados nada más a lo que vendría siendo mi trabajo. Pero el domingo fue el Día de la Madre y no sé, estaba como que muy, muy cabizbaja, muy, muy triste. No sé realmente qué era lo que me pasaba. Además de que mi novio tuvo que usar la computadora porque tuvo que gestionar algunos pendientes de trabajo, por lo que no pude sentarme en la mañana, que es cuando a mí me gusta editar, está como más tranquila, me siento más relajada. Y en la tarde, cuando mi novia dijo, mira, ¿sabes qué? Siéntate lo que quieras, yo me quedo con la niña y así tú te relajas y disfrutas el Día de la Madre. Me acordé que tenía que hacer un trabajo y eso me tomó como 3 horas y nada más pude jugar. O sea, ni siquiera editar, porque ya cuando terminé de trabajar quedé agotada mentalmente y no pude editar. Y ayer yo dije, no, bueno, no edito hoy, ya terminé de trabajar lo que iba a trabajar el lunes, me siento a editar el lunes. Pero ¿qué pasa? Mi novia esa noche del domingo instaló Final Fantasy VII Remake, que está en Steam, y la computadora comenzó a fallar, comenzó a darle un error. Creemos que hubo algo corrupto dentro de los archivos que descarga el juego. No sabemos qué fue lo que pasó. La computadora comenzó a dar pantallazos azules. Y bueno, el estrés del lunes de intentar repararla, tuvimos que formatear la computadora. Eso significó borrar absolutamente todos los programas, todos los archivos, drivers y todo esto. Y el lunes, ayer, eso fue lo que hicimos. Por eso es que salió el roadmap y yo no pude hacer ningún video. Quiero hacerlo mañana, porque quiero esperar a ver si sale más información y sacar mis propias teorías de lo que va a pasar. Y es por eso que no hemos tenido tantos videos esta semana en el canal, pero sí he estado grabando. Entonces, solo que no he tenido chance de editar como tal. Ahorita estoy aprovechando que la nena está viendo un momentico mis Rachel para al menos grabar el audio, como para agilizar todo este proceso, porque mi novio está en una reunión en estos momentos. A ver, esta tercera generación, como les comenté, estamos en San Muchino. No quiere decir que nos vamos a quedar acá. Nuestra casa es en Del Sol Valley, pero todavía tenemos muchas cosas que resolver en nuestra vida antes de regresar a Del Sol Valley. Evan va a empezar la universidad. Silvia, que es su novia, se va a mudar con nosotros.
y estamos felices, pero aparentemente como que Silvia tiene algunos problemas internos que tiene que resolver. La situación se ha tornado un poco estresante para ella. Evan, de alguna otra manera, está tan concentrado en sus estudios, cree que, ¿sabe? Todo está feliz, todo está bien, todo está perfecto según él. Como que no se está dando cuenta de la situación. Tampoco quiero darles como que mucho spoiler de lo que he grabado. Me ha gustado mucho este primer episodio. Es relajado en comparación a las últimas o las primeras dos temporadas. Es muy relajado. Recuerden que Emma no quiere la fama. Él viene de esta mamá Petunia y de la abuela Mercy, que están tan empeñadas en ser súper famosas que realmente no quiere tener nada que ver con eso, porque sabe lo que significa ser famoso. En este mundo, sabe que la fama puede carcomer y puede cambiar a una persona, y eso es lo que él no quiere. Él quiere pasar desapercibido. Obviamente, él quiere ser escritor, quiere que las personas lean sus historias, pero ser un escritor famoso, reconocido, o mejor dicho, tener ese plus de la fama no es algo con lo que él quiere lidiar. Es por eso que él salió del candelero. Él dijo como que, bueno, yo voy a escribirles historias que se vendan, pero prefiero escribir bajo un seudónimo y que nadie sepa quién soy yo. No quiero que asocien, no quiero asociarme con la fama, pero quiero lucrarme de eso. Eso sí, él quiere tenerlo, quiere tenerlo siempre presente. Se quiere lucrar de la fama, pero no quiere ser famoso. Y obviamente vivir aquí en San Muchino es una experiencia completamente nueva para él, emocionante, es lo que él quiere hacer. Quiere experimentar la vida en la ciudad, conocer los lugares, tratar de hacer amistades y obviamente hacerlo todo junto a Silvia, que considera que es el amor de su vida. Obviamente nos vamos a encontrar con algunas personas que no van a ser como pensar y que estoy apresurándome a lanzarme a una relación seria cuando apenas estoy empezando a vivir, pero ¿cómo hago? Amo mucho a Silvia, no quiero dejarla, ¿qué debo hacer con esto? Esta frustración. Y eso es todo lo que vamos a ver en esta nueva inicio de nueva temporada del reto Celebrity Legacy. Obviamente hay muchas cosas que descubrir. Vamos a poder arreglar nuestra relación con Petunia. ¿Qué va a pasar entre Archie y Rocío? Eso es también una de las cosas que vamos a estar viendo. ¿Qué va a ser de la vida de Lam? A diferencia del reto de las décadas, quiero que de alguna otra manera meter mano en todos lados, no solamente dedicarme a esto. Bueno, en fin, espero que hayan disfrutado de este nuevo video. Recuerda darle like, suscribirte y sobre todo dejarme tu comentario. Mi nombre es Sue Sims, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye bye.